Les quiero presumir, bueno, es que este es mi libro de la primera edición de El Tesoro de la Buena Salud y Vida Larga y Feliz, La Ciencia de China en Qigong, escrito por Deming Xu. Y, híjole, va a sonar bien payaso, ahí me pueden poner lo payaso que soy, pero es que es de Editorial Vuelo de Grulla, ¿no? Pero bueno, el chiste es que si no nos echamos porras nosotros, ¿a poco no, Mario? Exacto. Bueno, entonces quiero leer una parte para platicar sobre el tema de este video antes de platicarlo. Entonces, voy a leer esta partecita, creo que se entiende muy bien. Dice: quizá alguien practique físicamente Chin en Qigong, pero ello no significa que su mente practique Chin en Qigong. Esta es otra narración del Dr. Pang. La primavera pasada, una persona llegó de repente a mi casa y dijo: Doctor Pang, me he desviado de la práctica de Chin en Qigong. Yo respondí: no te desviaste, desde el inicio ya sabías que estabas haciendo algo distinto a lo que enseñé. Él dijo: es que una persona que dice venir de las estrellas me habló cuando yo practicaba. Yo le respondí: lo que tú practicaste no era Chin en Qigong. Y él dijo: sí era, practiqué Pong Chi Guan Yin Fa y Xin Xian Chuan. Y yo le dije: te equivocas, porque mezclaste otro tipo de Qigong con el Chin en Qigong al mismo tiempo. Porque aunque él practica el método de Chin en Qigong, él cree en otro tipo de Qigong. En realidad no cree en Chin en Qigong. Esto no está bien porque su mente se ha desviado. El tipo de estructura de conciencia que se tiene depende del tipo de Qigong en el que se cree. Si alguien no cree en lo que he dicho, ¿por qué vienen a buscarme? ¿Por qué me hacen responsable cuando algo sale mal? A lo que voy con esta parte, incluso para explicarles el contexto, porque luego seguramente por las palabras ustedes dirán: ah, entonces tú dijiste que no necesitaba fe y ahora dice creer, entonces te tengo que creer. La cosa es que no. Que por cierto el libro habla de esta parte de que no le crean nada, más bien pónganlo a prueba todo porque no se trata de fe. Pero se refiere a la estructura de la mente, porque antes explica que la estructura de la mente, o sea, el marco de referencia con el que nos relacionamos con la realidad, está, digamos, construido en confianzas y fes que son una perspectiva según esa manera de pensar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está hablando ahí el maestro Pang es: pues sí, estoy practicando Chin en Qigong, pero yo estoy operando como cualquier otra cosa, entonces es muy posible que mis resultados sean muy distintos. Y bueno, con base en esto, también ocurre con conocimiento incluso del mismo Chin en Qigong. Entonces, de repente me hablan personas y me dicen: oye, Benjamín, yo no tengo resultados, esto no sirve para nada. Estuve practicando 15 minutos durante 3 meses, 15 minutos diarios, y pues, ¿qué pasó? O sea, esto no sirve para nada. ¿Qué onda? Así, porque aparte son como llamadas muy con el mismo tono todas, y me gusta como analizar estas llamadas, porque es como eso, como hablar a un servicio a cliente muy enojado, así como: ¿qué onda? ¿Por qué no me estás dando el servicio? ¿No? Entonces, la cosa es que en una llamada complicada que tuve, me decía: bueno, pues es que yo practico yoga desde hace 15 años y practicando 15 minutos diarios, pues me dijeron que iba a lograr algo increíble, ¿no? Y entonces durante la plática salió: oye, con estos 15 minutos logré lo mismo que logré con mi práctica de yoga durante muchos años, con estos 3 meses. Y entonces fue como: oye, pero espérate, ¿ya viste lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que con 15 minutos te sientes como cuando practicaste 10 años de yoga? De esa yoga, nada contra la yoga, ¿eh? Y luego también me mencionó: sí, y luego conocí un maestro oriental de yoga que le dije que practicaba Chin en Qigong y se rió del Chin en Qigong, se rió de mí. Y yo, pues está muy bien, a lo mejor ese maestro, pues si se puede reír del Chin en Qigong, a lo mejor está bien poderoso, o sea, como hazle caso. O sea, ¿por qué no practicarías algo que te gusta y te apasiona? En cambio, pues con 15 minutos diarios, pues qué hueva practicar más, ¿no? Entonces, de repente pasa este fenómeno misterioso. Evidentemente, pues nada contra esta persona, en serio nada. Más bien, yo traté de ayudarla, pero lo que tiene que hacer es practicar.
Yo ponía un ejemplo como, a ver, tú eres profesionista de qué? Pues de esto. Ok, con 15 minutos diarios, ¿te puedes volver un buen profesionista? Estudiando, repasando, especializándote en haciendo por tener una mejor técnica. ¿Estás volviéndote un buen profesionista de esto? Y no quiero comparar completamente a Chin en Chikung con una profesión, pero sí con una actividad que yo quiero pulir, porque el Chin en Chikung se trata de hacer kung fu, es decir, de hacer un trabajo meritorio con mí mismo. Y entonces, un trabajo meritorio con mí mismo, nomás con 15 minutos, ¿lo logramos? O sea, si yo quiero pulirme hasta las últimas consecuencias o quiero pulirme para sentirme mejor, con 15 minutos basta y ya después me olvido, porque qué flojera. Y lo de qué flojera se lo agregué yo, a lo mejor es muy malvado de mi parte, pero la cosa ahí es cuando hay una reclamación de, oye, ¿qué pasó? Entonces a lo mejor no se entiende el trasfondo de que Chin en Chikung es hacer kung fu de mí mismo. Y el kung fu está definido como una práctica meritoria, una cosa que yo le quiero echar ganas, quiero alcanzar la excelencia. ¿De qué? De mí mismo. Evidentemente los parámetros de Chin en Chikung son como muy ordenados y muy están muy bien acotados, etcétera, etcétera, que es como una metodología en línea recta para intentarlo. ¿De acuerdo? Hay otras metodologías, sí, claro, como la yoga. De nuevo, nada en contra de la yoga, pero es que sí, a veces me topo con un montón de gente que me quiere vender la yoga. Y pues está muy bien, porque eso es lo que les gusta a ellos. Nada más que es como, venga muchachos, ¿por qué le venderían un curso de yoga a un instructor de Chin en Chikung? No, eso por un lado. Y por otro lado, no olviden el Kung Fu, ¿de acuerdo? Chin en Chikung es tratar de hacer Kung Fu de mí mismo. Y que por cierto, evidentemente yo no tengo la autoridad de moral de decirles que yo soy el más chido y que yo soy impecable en todo. Porque no, hombre, o sea, yo creo que yo soy el primero en no, no es cierto. Pero la cosa es que si estamos en el camino, si le estamos echando ganas, si voy analizando que la voy cajeteando por la vida, pero después la cajeteo menos feo, y luego ya ese menos feo se vuelve muchísimo menos feo, pues entonces la vida sí mejora, entonces uno se pone muchísimo más en paz. Otra cosa que les recomiendo, incluso con base en el texto que leí, es si practican otro tipo de Qigong por esta misma razón que dice el maestro Pang, porque no hay manera, mente solo hay una, no hay manera a veces de separar las teorías. Alguna vez, que no tiene que ser ahorita, porque yo sé que esto causa mucha controversia y dejan de practicar, o dicen, no, no, este está loco, quiere que. No, no, hombre, para que no cause controversia, alguna vez prueben unos meses de algo y luego de otra cosa, si quieren hacer otra cosa, porque se puede hacer todo en la vida, pues sí, se puede hacer todo en la vida profundísimamente, pues no, porque no hay tiempo, pues estaría padre, a mí me encantaría. O sea, me gustaría que me garantizaran que voy a vivir 500 años y entonces poder darle 80 años a una cosa y 80 años a otra cosa, estaría súper bien. Lo malo es que pues no, no vivimos 500 años. Pero el chiste es eso, no hay tiempo y mente solo hay una, entonces a veces es muy distinto y muy difícil separar, porque unos maestros se refieren al chi como energía, que por cierto, eso no les causa algún problema, porque la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, cuando movemos energías, ¿qué estamos moviendo? ¿Cuántos joules? Porque mover el brazo es mover energía, muchachos. Disipar calor al ambiente de las quesadillas que me comí hace rato, pues es mover energía. Y claro, uno podría decir, todo es energía, nada más que en el Qigong, ¿cómo se mueve energía? Está muy misterioso, ¿no? Bueno, aquí abrí la polémica, ahí comenten. Compartan y nos vemos en el siguiente. Bye bye.